Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Digital HD y Blu-ray vamos a filmar un nuevo episodio de MadMax. Se fue a pasar estos sitios. Voy a, bueno, a recorrer todos esos sitios, la verdad, que son sitios de encuentro y sitios de chatarra y útiles. Y no nos, no sé, podríamos revisar varios en un capítulo a lo mejor. No sé cuánto nos tome, pero voy a romper esto, la verdad, no me... Voy a cambiar al arpón. Voy a cambiar ese arpón. Tormenta. Genial. Tiene que repararlo. Definitivamente, bueno, las tormentas son algo difíciles. Y tengo un tipo que me... Wow. No. Necesito meterme al vehículo. What the fuck, man? No puedo entenderlo, weón. Me levanto y me tiro al suelo. Qué mierda. Entonces, bueno. Very clever. The hover balloons, the big pointers floating off. No sé. Entonces, bueno, ya. Sabemos que hay algo ahí. Boys got them all around to spot their prey. Show me one. Es acá hay uno que sí me interesa venir. Hay una reliquia. Y el rendimiento que tengo es una mierda, ¿no? No sé, la verdad. Y la reliquia está de arriba. No me pregunten por qué, chicos, pero parece que hoy día no quiere rendir bien esta mierda. No sé. No tengo idea. Y tengo una reliquia ahí arriba y no sé cómo agarrarle. Y no es que tú puedas saltar y subir ahí arriba. No, no puedes. No te deja. Y seguramente el juego no se va a ver tan bien como quisiera. Que necesito destruir eso. Voy a ir acá. Es raro, la verdad. O sea, hay como que pequeños pedacitos como lentos, entre comillas, un poco. Y es sumamente raro.
Ya, ya sí que acabo de ir. Reliquia no la pude sacar. Reliquia. Chatarra y reliquia. Todo eso tiene chatarra y reliquia. Chatarra. Chatarra. Piezas de equipo. Eso a lo mejor me viene un poco mejor. No sé si ir a las que tienen chatarras y reliquias, la verdad. No sé si sean tan importantes. Lo hice mierda. Pero sí, sí voy a ir por lo menos a las que... A las que tienen esas como objetos importantes. Ya que eso sí sirve para mejorar el campamento base. Por acá creo que hay una tormenta. Me parece. De arena, porque como que corre harto viento. Pero no estoy seguro. Y me encanta que se acabe la gasolina, la verdad que es un implemento genial. Y... Tengo una persona ahí arriba que me puede dar información. Voy a intentar comunicarme con él desde acá arriba. Todos estos tipos te dan información que es importante. We've heard of your doings, walking man. So hear me. Down there is the dredgers. Lord Scrotus lands. Controls the bridges, road, and even a bunker. Good way to ruin that undead scrotum's day would be to rid us all of the tanks there. Bring them down with a lever-like. Stop all gas down traffic round here. Watch the containers for other ways in. Entonces me da de arriba los tanques suspendidos que agregan el campamento está conectado bajo la carretera mediante un búnker al que se puede hacer desde ambos lados del camino e investigar buscar otra estrada. Entonces todo esto tiene una doble entrada, por decirlo de alguna forma. No, aún no voy a acercarme a eso. Son reliquias y son chatarra. Me voy a ir a que tiene piezas como claves. Por ahora no voy a... No voy a tomar esas chatarras, la verdad. Necesito mejorar el vehículo, definitivamente. Y necesito mejorar yo como personaje. Que también lo hago con... Lo hago con todo, con chatarra. Y creo que este fue uno de los que vine, me parece, y no pude sacar nada. No estoy seguro, no estoy seguro. No, este no fue. Pero esto son cosas útiles. Equipo de limpieza. Son tres piezas y tengo dos. Eso es lo que ustedes tienen que buscar como piezas claves, chicos. En serio. Eso les va a servir muchísimo. Por lo menos yo hasta ahora no lo he utilizado, pero sí los ando buscando porque creo que es importante para... Para mejorar nuestra base principal, por decirlo así. Chatarra, chatarra, reliquia chatarra, chatarra y chatarra, y eso es interesante. Pues todo esto tiene chatarra y reliquias. Chatarra y reliquias, chatarra y reliquias, y eso no lo voy a ver porque para qué. No.
No sé, no lo encuentro importante, en serio. Por ejemplo, pieza de equipo chatarra. Eso sí es importante. Está súper lejos. Pero antes de ir para allá, voy a ir acá. Entonces, el auto lo hemos mejorado un poco. Tiene unas espinas al costado que hace que si quisieran. Si quisieran pues allá va el jefe y voy a montar acá. Nunca he podido. Nunca, nunca he podido atrapar a esos tipos. Siempre se me escapan. Bueno, la primera vez que lo intento, la verdad. Siempre sentí que son demasiado fuertes. Y se me escapó. Obviamente está acá. Podríamos darle siga. Quiero que me arreglen el vehículo un poco y voy a intentar alcanzarlo a ver si le doy algo. Entonces se desapareció, así que pues no hay nada que se pueda hacer. Bueno, lo choqué duro. Realmente le choqué, le impacté de frente y eso casi, casi, casi nos dio una ventaja y destruí varios vehículos de ellos. Por lo menos le saqué el conductor y los dejé ahí, pero igual al final no pudimos capturarlo, ¿no? Hubiera querido realmente, pero no. No pude. Y esas son como caravanas que transportan a estos tipos, ¿no? Una cosa curiosa, me parece, es que no se puede saltar. The killer of Scrotus pups comes. In that crack yonder, you can go in and kill with ease. Sucklings in there are weak. Especially if you shut their war crier up. Listen, you want to do it? Look to the wrecks to the right of the entrance. An easier way in. Hidden. Entonces, hay un montón de entradas ocultas de toda esta fase. Comúnmente débil que usa la cobertura de una grieta rocosa como defensa. Hay una entrada oculta justo a la derecha de la puerta principal. O sea, allá. Podríamos intentar a lo mejor entrar. Este sería nuestro primer intento. De entrada a alguno de estos lugares. Pero así que nada, chicos, me voy despidiendo, la verdad. Espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ya los veo en un próximo episodio de MadMax. Ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like sin video, comenten abajo. Y saben que dejo el link del equipo, le hacen clic y los vaya directamente a TGN. Y desde ahí van a poder comunicarse con ellos y ver si es que los aceptan en el equipo. Si ese fuera el caso, ya saben, lean el contrato, no lo firmen de inmediato. Asegúrense de realmente de, bueno, leerlo y asegurarse de que es lo que ustedes están buscando como para su canal. Y más que todo eso, chicos, ya los veo próximamente en algún otro episodio de Mad Max. Cuídense. Oh, well.